Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy estamos en este domingo ya el cuarto, ¿verdad?, del tiempo de Pascua. Ube acá, ve, oye, ya ve mal, añan de comunidad, ve que somos resucitados. A este día hoy, Yandeña Moita lleva acá a uno de nosotros con su voto para que esta nación pueda resurgir, yo diría luego de las cenizas, porque estamos muy mal, queridos hermanos, mucha corrupción. Los valores cristianos, los valores de Dios, hemos dejado de lado. Ya es formal ñandela cristiano, pero en la realidad ya es chacayo peajina. Entonces todos tenemos que ponernos las pilas, queridos hermanos, para que hoy hagamos surgir nuestra nación, de acuerdo a los valores y de acuerdo a los principios de Dios. Añas en duña en este cuarto domingo del tiempo de Pascua. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 14 a del 36 al 41, el día de Pentecostés. Se presentó Pedro con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Todo Israel, esté cierto de que el mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse, bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y reciban el Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos. Y así continúa la palabra de Dios. Coabela y Ponabeajina, en este día en que todos estamos votando, queridos hermanos, para levantar a nuestra nación. Primero, ser directos como Pedro. Nave, ustedes que han crucificado a Jesús, ustedes que han crucificado a esta nación, ustedes que han matado tantos ideales, proyectos de tantos jóvenes, tantos niños, tantas familias, dejándonos en la ignorancia, en la pobreza y en tantas situaciones dificilísimas en que estamos viviendo, queridos hermanos. Ustedes. Entonces, estas palabras, dice, traspasaron el corazón, queridos hermanos. Ojalá que esto suceda. Que la palabra de Dios llegue al corazón de cada uno de nosotros. Traspase nuestro corazón. Para que seamos sensibles y digamos, sí, tienes razón. Y viene lo elemental y lo fundamental. La pregunta que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? La respuesta, conviértanse y déjense bautizar en el nombre de Jesucristo. Dos cosas, conversión. Así como Dios nos ha creado, lo que Dios nos ha ofrecido para que nosotros podamos ser felices, ser criaturas de Dios, vivir de acuerdo a los principios del Señor. Y el segundo elemento dice, bautícense. Bautizo quiere decir sumergirse, mojarse en bojicué camiseta. ¿Pero en qué cosa? Desde los valores y los principios del Evangelio. Y justamente en este día tan importante para nuestra nación, para cada uno de nosotros. Dale, fuerza, ánimo. Primero, el corazón compungido porque nos damos cuenta en qué situación estamos. Segundo, entonces, hagamos esta pregunta. ¿Y qué tenemos que hacer? Conviértanse y déjense bautizar. Pella popona la bella poana. Jopeya mandica tuta lleva la ñapua. Yeguña ñacapua. Hayaguata con dignidad. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestro Paraguay. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.